y el Canelo lo que quiere es que la afición esté contenta. Así que el próximo 12 de julio van a saber quién es el Canelo y pues... Bueno, ya iba a decir algo, pero ya dijeron por ahí, así que gracias por su asistencia y nos vemos el próximo 12 de julio. Como siempre, vamos a llegar bien, bien preparados para esa gran pelea y que la gente vea que va a ser una noche mexicana. Gracias. Lara es un muy buen boxeador, habilidoso, ya lo ha mostrado, es campeón mundial, pero ese día van a ver quién va a llevar a la escuela a quién y dónde realmente salen los mejores boxeadores. Muchísimas gracias y gracias por todo el apoyo al Canelo. Kelly? I wonder what Kelly, that is thinking right now. It's going to... Ya estuvo Canelo, ya estuvo. Thank you to all the Mexicans here. My team, mío, Team Lara, a todos los latinos. All my team, Team Lara, all the Latinos here. Ya no tengo nada que hablar, ya todo está hecho, la pelea el 12 de julio. Ya lo que quiero es sobre el golpe, no es la era. Quiero esperar sobre el golpe y nos vemos el 12 de julio. Primero que nada, quiero agradecer a todos por su apoyo. First of all, agradecerles siempre el apoyo que me brindan, para mí eso es lo mejor. A todos los medios también agradecerles, siempre están apoyándome. Agradecerle a Golden Boy, Oscar de la Hoya, a toda Golden la empresa Boy, de Golden Boy. Everybody from Golden Boy, thank you. Todo el apoyo que me brindan y es lo que hace posible todo esto. All the support and that's what makes all this possible. Sobre la pelea, es una pelea que la gente empezó a pedir. Pero empezó a pedir por tanta habladera, ¿no? Tanta habladera en Twitter, ofender a mi persona, que eso no importa, los mexicanos, yo vengo desde abajo y he pasado por tantas cosas, que las cosas que digan, lo que digan, eso no importa. Aquí estoy por algo y estoy muy agradecido con toda la gente y esta pelea nada más es por honor y gloria a toda la gente mexicana. Gracias por todo el apoyo y los espero el 12 de julio.